¿Qué tal, gente? El día de hoy me encuentro donde me toca vacunarme. Me acerqué con mi DNI, ya sabes, vas a ingresar y en la puerta te van a dar esta hojita, que si puedes traes un lapicero para que no lo compres en la puerta, o si quieres apoyar a la gente, bueno, lo compras acá. Básicamente acá te están dando un papelito que es un consentimiento para que te apliquen la vacuna Sinopharm. Es un documento donde tú aceptas los beneficios de la vacuna. Como dicen, la mejor vacuna es la que tienes. Nos vamos a vacunar y vamos a ver cuál es el proceso de vacunación para los moteros. Así, vámonos. Ya, bueno, ya estamos aquí dentro y lo que nos toca es que primera dosis está en esta parte y los que vienen por la segunda dosis allá. Ahora vamos a ver que el chico, o bueno, la persona encargada nos dé nuestro turno para ser vacunado. Te da el hombro. En esta parte de la vacunación hay sillas que están organizadas siempre de dos. Me imagino que es para cuando vienes con algún acompañante te puedas sentar con esa persona. En caso venga solo, como el señor, o tú vengas solo, ya saben por qué estás solo, te vas a sentar solo, pero si vienes con un acompañante vas a hacer un dúo, así como yo y mi estimada camarógrafa, Aileen. Es una hoja de consentimiento donde adelante previamente tú has leído sobre los beneficios y posibles complicaciones de la vacuna, que bueno, son mínimas. Y atrás firmas como que ya, sí, está bien. Métame la aguja, doctor, hágame feliz. Ahora sí me falta firmar, que es acá la fecha, mi nombre, huella digital y tal. Ahora, yo no traje el lapicero y no quise comprar afuera porque no sabía que me iban a hacer firmar un papel. Otra cosa que veo es que también te venden la mica para tu cartón de que estás vacunado, pero es un cartón, probablemente pueda falsificar, ya que estamos acá en Perú, donde todo el mundo quiere sacarle la vuelta a la norma. Lo mejor yo creo que sería que tú puedas tener acceso a tu constancia de vacunación a través de un código QR con una firma digital y lo puedas mostrar en tu teléfono y sea escaneado en locales, bancos, para que sea más seguro, porque realmente una ficha en cartón cualquiera lo hace. Ahora estamos acá, ya estamos a la... ya nos toca ahorita un par de personas más, luego vamos a la colita que está allá, esa colita que está ahí en la silla. La última cola, aquí ya te recepcionan la hojita y pasa directamente al mercado. Esperando.
15 minutitos en la observación, ya. Y ahora le pongo aquí. Siguiente. Ya, bueno, ahora que terminamos la vacuna, vamos 15 minutos al área de posvacuna, creo que es por allá. Vamos a ver qué más pasa, no sabía. Ah, ya, por allá. Gracias. Ya, entonces, terminando la vacuna, la picada fue suavecita. Sí se sintió como cuando ingresa la vacuna. Y te van a dar tu carnet. Con este carnet, bueno, regresas para la siguiente vacuna para que te puedan dar la siguiente dosis. Y vamos a ir 15 minutos al área de posvacuna por si, no sé, se complique o nos dé algo. Vamos. Minutos que tienes que reposar ahí y de ahí ya nos vamos a nuestra casita. Vamos. Veinte minutos después. Vacuné. Una de las cosas que veo es que te dan una tarjetita que es como un control en sí, porque obviamente es para que tú vayas a lugares y sepan que te has vacunado, pero también es para que te cuiden, porque obviamente si vas a un lugar donde todos están vacunados y no tú, tú eres el que posiblemente se contagie, y que si vas a ir a algún lugar no falsifiques tu tarjeta, no trates de conseguir este cartón de una manera irregular, ya que es para cuidar tu vida, porque imagínate que todos adentro ya están vacunados menos tú, así que ya nos vemos y kilómetros de buena vibra.